Patria, Minerva, María Teresa, las hermanas Mirabal, que en esta fecha honramos, hoy celebramos o conmemoramos, mejor dicho, porque no es una fiesta, no es una celebración, es un aniversario más para inmolar, para recordar, para ratificar el compromiso que tenemos todos de velar por ese ser querido, de protegerlo, la mujer, de no maltratarla. Y justamente hoy conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a raíz de que en el año de 1960 fueron asesinadas cruelmente bajo la tiranía trujillista en nuestro país, Patria, Minerva y María Teresa. Y esto inmediatamente desató a nivel internacional movimientos feministas que alzaron su voz para que esto finalmente terminara. Y honrar la memoria de Patria, Minerva y María Teresa. En Ojo de Agua, Salcedo, todos los honores correspondientes se realizan en el día de hoy. Y de igual manera, en el mundo, porque es una fecha internacional. Día Internacional, valga la redundancia, de la no violencia contra la mujer. Y nosotros así iniciamos. Y para hoy, en este día especial, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, elecciones en Uruguay arrojan un empate. El ganador surgirá de nuevo del reconteo de votos. Presidente de Chile anuncia ley para militares, protejan infraestructura política. En el ámbito nacional, Iglesia Católica celebra un paso por mi familia. Esto fue en Santiago. A continuación, mantienen militarizada la frontera por disturbios en Haití. Una vez más, así están los militares apostados. Marcha de las mariposas exige el compromiso nacional para frenar la violencia hacia las mujeres. En el ámbito local regional para hoy, a continuación las noticias. Miren, el Festival Cultural Hermanas Mirabal atrae a miles de ciudadanos. Ahí está parte de lo que se ha estado realizando en Salcedo. Realizan la mañana de hoy la caminata en contra de la no violencia contra la mujer. A propósito del Día Internacional aquí en San Francisco. Miren, de igual manera realizan la caminata Un Paso por mi Familia aquí en San Francisco de Macorís. Linda actividad también. Hieren y golpean a un joven en Nagua. Miren cómo le ha quedado el rostro. ¡Ay, mi madre! Increíble. A continuación ampliaremos. Desconocidos arrastran a haitiano y lo despojan de su celular. Miren esto cuando se produce. ¡Oh, Dios! Increíble. Hieren recluso en medio de una riña en la cárcel, en la fortaleza, aquí en San Francisco de Macorís. A continuación ampliaremos. Hombre resulta herido a palos, supuestamente por un amigo. Esto fue en el sector de Villa Hortensia, en esta ciudad. Vendedor de empanadas resulta herido por una bala perdida aquí en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras estaremos ampliándola al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. Rápidamente, señores, en el ámbito internacional, las noticias. Vamos a ver esto, señor director. Vamos a ver esto. Elecciones en Uruguay arrojan un empate. El ganador surgirá de recuento de votos. Ahí vemos las imágenes de cómo justamente han estado por allí el proceso y principalmente esa multitud. Vamos a escuchar entonces esta información. Adelante. Formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Que tenemos la tarea histórica de buscar los entendimientos y las construcciones que nos permitan pensar en un solo país, en un solo Uruguay. Thank you.
Bueno, ahí está, así marcha Uruguay. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a lo que pueda ocurrir en esta contienda, fiesta de la democracia en ese país. Señores, miren, el presidente de Chile anuncia ley para que militares protejan infraestructura pública. Ahí está el presidente de Chile. Vamos a ver entonces sus declaraciones. Adelante. Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país. Bueno, le está pendiente en las infraestructuras. Creo que lo que debe de verdad de poner más su empeño es en que lo que está sucediendo en su país definitivamente no traiga más consecuencias, más pérdidas humanas. Él se está preocupando más por las infraestructuras. Ahora hay la parte humana de, por Dios, los problemas sociales que hay que buscarle soluciones, y principalmente a todos esos escándalos, disturbios, protestas que se han escenificado en los últimos días en Chile. Sin embargo, el presidente está preocupado más por las infraestructuras y lo que pueda suceder con ellas. Entrando en el ámbito nacional, miren, la Iglesia Católica celebra la tradicional actividad caminata Un Paso por Mi Familia. En Santiago fue el escenario para que esta se llevara a cabo. Vamos a escuchar parte entonces de lo acontecido. Adelante. Queremos que ninguna mujer sea agredida, y los que nos criamos en un hogar de bendición ni entendemos que eso pueda suceder, porque ¿quién de nosotros puede imaginarse al papá de nosotros levantando un arma contra nuestra mamá? Tenemos que hacer un ejercicio de imaginación, porque no podemos, ¿cómo lo vamos a imaginar? A donde hubo siempre comprensión y armonía. O sea, sabemos que la justicia no está confundiendo mucho a la ciudadanía, porque las acciones que se toman los jueces, las decisiones, lo que nos da es como una sensación de que no sabemos dónde está la ley, la aplicación de la ley. Toda esa muestra de feminicidio que hay en la sociedad dominicana, eso es un llamado de que hay que implementar la ley, buscar las causas profundas que causan esto, para combatirla hasta su última dimensión, porque hay que preservar la vida y preservar la familia de la República Dominicana. Una interesantísima actividad reflexiva que realiza todos los años la Iglesia Católica, Un Paso por Mi Familia. Mantienen militarizada la frontera por los disturbios en Haití. Una vez más, la Armada Dominicana se ve en la necesidad de mantener las tropas en la cercanía entre República Dominicana y Haití, debido a los disturbios que recientemente se han originado en el cercano país hermano. Vamos a ver entonces qué nos dice el representante de la Armada Dominicana. Adelante. Precisamente esa es la idea, mantener ese programa que hemos mantenido con la ayuda de nuestro señor presidente de la República, licenciado Dimina Sánchez, que a diario nos sigue apoyando en todo lo que tiene con el trabajo de las Fuerzas Armadas, y de nuestro ministro, teniente general Rubén Darío Pallinocén, que nos instruye cada semana de hacer este acercamiento hacia nuestra frontera, que la idea es mantener la seguridad hermética como lo hemos hecho. Bueno, voy a contestar la pregunta aquí. Hemos mantenido alrededor de unos 9.100 hombres en toda la frontera hermética, lo que tiene que ver con la seguridad en toda la línea fronteriza, los 391 kilómetros. Especialmente en lo que son las provincias de Dajabón, Elías Piña y Maní Pedernales, que son los puntos principales. Es una primera etapa que es trabajar, interconectar lo que tiene que ver los puestos de restauración hasta Guajayayuco, que es un compromiso de Claro. Hicimos una cooperación, en este caso un intercambio con el presidente de Claro. El ministro habló recientemente de eso.
se va a poner varias cámaras, no solamente en la frontera, en todos los puntos principales, los puntos críticos, que es conectar con el C4I que se está trabajando, C5I que está trabajando ya en el Ministerio de Defensa. Y la idea es que toda la frontera y todas las áreas críticas estén interconectadas para ver eso en tiempo real. Bueno, ahí está, señores, así marcha esa parte en nuestro país. Marcha de las mariposas exige compromiso nacional para frenar violencia hacia las mujeres. Han sido parte de las actividades que se han estado realizando en nuestro país a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Adelante. Claro y contundente a los tomadores de decisiones, a los partidos políticos, a todos los candidatos, debe ser un tema prioritario en esta campaña, el tema de garantía de los derechos de las mujeres. Unimos como un solo cuerpo, ¿para qué? Para combatir este grave mal, y agradecemos a Dios, porque todos nos estamos uniendo para que nuestra República Dominicana sea el primer país en Latinoamérica y el mundo en erradicar los feminicidios. Tal de la violencia que sufren las mujeres, porque a principios de noviembre se dio la cifra espeluznante de 78 mil denuncias de abusos, de violaciones, de acoso. El Estado le ha fallado a la sociedad en general y le ha fallado a las mujeres también. Así es que el Estado tiene que asumir su responsabilidad de hacer que las instituciones del orden público y de justicia funcionen. La humillación, realmente están asesinando a las mujeres, los acuerdos están asesinando a las mujeres. Entonces necesitamos una respuesta y un compromiso de todos los sectores de la sociedad. Bueno, sí estamos de acuerdo con esa última parte. Necesitamos respuesta de todos los sectores. Claro está, el gobierno, el Estado dominicano tiene el compromiso de implementar políticas generativas, políticas que contribuyan a la formación de un individuo con buenos valores. Eso sí, pero esto tiene que llegar desde el seno de la familia, desde la misma familia, la educación a nuestros hijos, darle a entender lo que significa la mujer. Hoy en día, lo que es la mujer en el ser humano. Sí, la mujer, esa misma que te trajo y que te dio la vida. Esa misma mujer que en algún momento determinado, quizás, ¿verdad? Porque somos seres humanos, tenemos algunas diferencias, algunos criterios diferentes, opuestos, contradictorios, y que puede venir una discusión con altura, puede darse, pero nunca de llegar a faltarse el respeto. Porque desde que usted se levanta la mano, desde que usted le levanta la mano a una mujer, y es recíproco también la mujer al hombre, inmediatamente se pierde el respeto. Y ahí viene entonces ya la agresividad. Y esto todos sabemos lo que conlleva, lo que trae en sí, lo que produce, lo que genera al mismo tiempo. Entonces, desde el mismo seno de la familia es que tiene que venir esa formación a nuestros hijos desde chiquititos, cuando usted ve que levanta la mano a su hermanita, a su amiguita, no dígale, no, a la mujer no se maltrata, no se le pega, no haga eso de por Dios, jamás. Nosotros nos vamos al corte comercial, pero al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local, regional, miren, en Salcedo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, se lleva a cabo el Festival Cultural Hermanas Mirabal en su versión 2019, donde miles de personas han llegado. Esto ha traído, ¿verdad?, la visita de muchas personas que han querido ir a Salcedo, conocer acerca de este festival que ya se ha convertido en una tradición. Se celebra cada 2 años en cada uno de los municipios que conforma la provincia Hermanas Mirabal, en honor a Patria Minerva y María Teresa. Así que ahí vemos las imágenes
Y vamos a escuchar entonces qué nos dicen algunos de sus organizadores. Adelante. Como ven, estamos de fiesta, estamos celebrando la fiesta del arte, la cultura, en el mes de la familia y en el mes de prevención de violencia. Son muchas las mujeres que han caído en manos de violencia machista, en manos de su pareja. Por eso queremos hacer un llamado a la reflexión, a la familia, a que críen más en valores y a que se unan al Ministerio de la Mujer. Una oportunidad de volvernos a reencontrarnos y también de disfrutar de la cultura en todas sus manifestaciones, desde baile, danza, teatro, pintura, expresiones artísticas de diferentes puntos del país que se dan cita diariamente aquí en nuestro Festival Cultural Hermanas Mirabal. Tenemos 5 días llenos de todo un derroche de cultura, de expresiones desde los centros educativos. Qué bien, nosotros estuvimos por allá en el día de ayer. Posterior a esto, en horas de la noche, también estuvo la agrupación de la cual formamos parte con Conquemao, también deleitando a todo ese público de toda la región del Nordeste que se da cita a ese Festival Cultural Hermanas Mirabal. Qué bien, felicidades una vez más. Un festival que es un paradigma a seguir, un ejemplo a seguir como festival, el Festival Cultural Hermanas Mirabal. Miren, señores, aquí se llevó a cabo este fin de semana también la caminata Un Paso por Mi Familia. O mejor dicho, antes de esto, hoy conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y aquí en San Francisco también se honra la memoria de estas mártires. Se llevó a cabo una gran caminata, una gran marcha, recorrió diversas calles de San Francisco de Macorís. Esta caminata partió desde el Parque Esplanada José Francisco Peña Gómez, frente a Telenor, donde el Ministerio de la Mujer y diversas organizaciones se dieron cita, salieron desde ahí, desde el Parque José Francisco Peña Gómez, y desfilaron por diversas calles de San Francisco de Macorís hasta llegar al Parque Duarte. Así que vamos a escuchar entonces las declaraciones de algunos de los participantes. Adelante. Bien, a esta causa en el día de hoy. Sí, hoy 25 de noviembre nos estamos uniendo a esta caminata que ha sido coordinada por la Oficina de la Mujer. Y todas las instituciones que tenemos que ver con esta problemática, pues estamos unidos aquí para que no haya una muerte más, no haya un feminicidio más y crear conciencia en la población sobre este problema que está afectando a República Dominicana y al mundo. Entonces, es promulgar la igualdad, es promulgar la paz y la comprensión entre todo el mundo y que la mujer no debe ser tocada ni con el pétalo de una flor. Estamos aquí en apoyo al Ministerio de la Mujer, que en este día se propone hacer una parada cívica con varias paradas, valga la redundancia, anunciando ciertos hechos de la mujer. Hay una agenda muy comprometida. Y les invito realmente a que puedan estar en medio nuestro acompañándonos. Ese es el día donde decimos no a la violencia contra la mujer. Nos unimos en todo el país y en todo el mundo a decir no a la violencia contra la mujer. Que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Queremos llamar a las mujeres, a las muchachas jóvenes que están ahora gestando, pariendo los nuevos hombres y mujeres, que se llenen de armonía y de paz para que cambiemos la cultura de violencia por una cultura de paz, que es lo más importante, desde el interior y desde tu hogar, practicando lo que es la armonía y el sosiego. Así nuestra sociedad podrá tener otro rumbo hacia la paz y la armonía. 25 de noviembre 1960, asesinato de las hermanas Mirabales por la violencia contra la mujer, la violencia que seguimos luchando y la violencia que sigue arropando los hogares y de la República Dominicana. Hoy hacemos un llamado a toda la comunidad, hombres y mujeres, de que pongamos un alto a la violencia contra la mujer, que respetemos la vida. Un país con violencia es un país que no tiene futuro.
interesantísima esta actividad realizada la mañana de hoy aquí en San Francisco de Macorís, organizada por el Ministerio de la Mujer con el respaldo de otras instituciones. ¡Qué bien! Este fin de semana, como les decía, también se realizó aquí en San Francisco la caminata Un Paso por Mi Familia. Recorrió diversas calles de San Francisco de Macorís. Ahí vemos imágenes de los sacerdotes que encabezaron esta actividad. Y vamos a escuchar entonces también parte de lo acontecido. ¿Qué dice Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco? Adelante. Una actividad muy bonita que expresa precisamente los mejores sentimientos de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, y funciona como contrapeso a todas aquellas cosas que nos atormentan. La iglesia en este momento está dando una señal interesantísima y nosotros estamos obligados a poder fortalecer lo que es nuestra sociedad a través del fortalecimiento de lo que es nuestra familia. Acompañando a la diócesis de San Francisco de Macorís en nuestra caminata, Un Paso por Nuestra Familia, entendemos que si la familia está unida, habrá una sociedad más sana, más humana y sin delincuencia. El Obispado de San Francisco de Macorís y la Catedral Santa Ana, todos los años para esta fecha de noviembre, preparan una caminata por la familia y hoy se llama Un Paso por la Familia. Es para tratar de concientizar, de llevar a la gente el conocimiento, de ir reduciendo cada año los homicidios, los feminicidios, los divorcios, las madres solteras, es decir, niñas de 15, 16 años. Uniéndome a esta causa del fortalecimiento de la familia dominicana, que es la base de la sociedad. Así que Dios ilumine la mente para que todos los cabezas de familia sepan guiar su familia hacia el buen camino. Bueno, ahí está. Fueron participantes, ¿verdad? Porque también Fausto Ramón estuvo presente en esa manifestación. Señores, nosotros nos vamos al corte comercial, pero al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Miren, señores, hieren y golpean a un joven en Nagua. Se trata de Gerson Manuel García, quien resultó herido a palos. Esto fue en Los Limones de Nagua. Este muchacho fue ingresado en el hospital aquí en San Francisco de Macorís y su rostro muestra los golpes que recibió. Miren esto. Vamos a ver entonces las declaraciones del mismo. Adelante. Y esa noche cogí yo para allá, cuando el amigo mío, y era medio tardecito. Cuando yo le digo al amigo mío que yo me voy para mi casa, porque mami debe que estar preocupada ya en la casa, el amigo mío me abrió la puerta. Cuando me abrió la puerta, que yo salí como era tarde, en un barrio de corrupción, ahí mismo me metí, no sé si fue un palo o un machetazo, me dieron ahí mismo. Pues si él había cortado otro también, y nada más, allá en Nagua, no es justicia, que llegan y duran 4 días con él preso. Y llegaron y lo soltaron y lo pusieron a firmar. Y ve lo que hizo ahora. ¿Usted conoce a esa persona entonces? Claro que sí. Lo conozcamos. Robert Luis. ¿Y el otro? El otro se llama Uibe. Uibe. Justicia, que hagan justicia, porque ellos no están haciendo. Justicia, que hagan justicia. ¿Y la puñalada? Mira esa puñalada como le dieron y esa operación que vale 25,000 pesos y me lo dejaron en 20. Y yo no tengo, ¿de dónde tengo yo? Este muchacho se encuentra en el hospital aquí en San Francisco de Macorís. Caramba, qué pena esto, ¿eh? Miren, vamos a ver esto que quedó captado por cámara de vigilancia. Momento en el que un nacional haitiano fue arrastrado. Él se fue con los atracadores ahí. Finalmente tuvo que dejarle el celular. Mírenlo ahí. Ahí está. Vemos el momento en el que el nacional haitiano entonces intenta quitarle, alándole el celular
pero finalmente no pudo ser. Esto fue aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Frank Grullón. Este nacional haitiano, Ramón Jacket, narra cómo sucedió el atraco y cómo le quitaron el celular. Mírenlo ahí. Oh Dios, a plena luz del día, una vez más, no logró quitárselo a ellos. Oh Dios, se lo arrancaron el celular. Vamos a ver entonces sus declaraciones. Adelante. Yo sentaba ahí con el celular y estaba mirando el video. Entonces, un tipo viene, se agarra el celular ahí. El moto estaba para ahí. Cuando iba a botar el moto, yo corrí atrás de ahí. Entonces yo agarré por noche. Y casi yo lo tumba ahí, pero se corrió con el moto y se fue. ¿Te quitó el teléfono? Sí. Dice que anteriormente también te ha robado otras cosas. Ellos se metió el jueves de la noche, se metió ahí, se llevó una bicicleta, dos palos y un teléfono. ¿Cómo lo conoces? No, yo no conozco a él, ¿no? ¿Cómo fue entonces? ¿Tú estabas sentado ahí? Sí, yo estaba sentado ahí, pero yo no conozco. El tipo mira la chancleta de ella. Se dejó ahí cuando yo corrí atrás de ella. Él estaba sentado, déjenme las imágenes, señor director, en uno de los banquitos. Le arrebató el celular, se lo quitó. Había una motocicleta. Inmediatamente entonces le quitan el celular, la motocicleta, mírenlo ahí. Él se monta en la motocicleta, emprende la huida ambos. Él logró, quiso tumbarlo, arrebatarle el celular que él le quitó, pero no pudo. Finalmente, una de las chancletas que tenía, o de los calizos, uno de los asaltantes, solamente dejaron ahí como evidencia. Así andamos, y repito, eso fue aquí, en la Frank Grullón, ahí, en la plazoleta José Francisco Peña Gómez. Ay, mi madre, casi esquina Emilio Prudón, creo, tal y como me muestran las imágenes. Así andamos en esta ciudad. Cuídese, protéjase. No exponga lo suyo tanto, que así andamos. Qué pena. Y eres recluso en medio de una riña. Esto fue en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Corregimos, porque se decía, ¿verdad?, que había sido en la Fortaleza Duarte. Ahí está desde su lecho confesor Antonio Bencosme, quien resultó herido de múltiples cuchilladas por otro interno en Vista al Valle. Él narra lo acontecido. Adelante. Yo estaba en el pabellón acabándome de bañar. Me puse la ropa y iba para visita. Cuando iba para visita, él me salió de una escondida. ¿Quién te salió? El mello. El mello. Y me fue a apuñalar. ¿Cuántas puñaladas? Me dio dos puñaladas. ¿Qué problema existe con ustedes? ¿Por qué esa rencilla? Yo nunca he tenido problema con él. Yo iba para visita, supuestamente. Eso es lo que yo iba para visita. Y cuando iba para visita. O sea, que él te hirió por herirte. O sea, ustedes no habían discutido previo a esto, no. Nunca de nada. No, yo nunca había tenido discusión con él. ¿Y qué presumes tú que pudo pasar ahí? ¿Por qué te hirió él? La familia mía me dice que van a investigar, a ver. Porque no me podía cortar así. Y traicionado. ¿De dónde tú eres? De aquí, de San Francisco. De San Francisco. ¿Tu condena por qué es? Por muerte. ¿Por muerte? ¿Por homicidio? Sí. ¿Asesinato? ¿Qué tiempo de prisión lleva? Llevo 9 años. ¿A cuánto fuiste sentenciado? Soy sentenciado a 20 años de prisión. A 20 años. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades ya de la cárcel? Que investiguen esto, porque esto no se puede quedar así. Sor Antonio Bencosme está sentenciado a 20 años por muerte, homicidio, cumple ya 9 años. Dice que desconoce del por qué el mello intentó matarlo dentro de la fortaleza. Pero ya ustedes pueden deducir por dónde va todo esto, señores. Así que eso ocurrió en la fortaleza, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, un hombre resulta herido a palos por un amigo de él, según él, por un supuesto amigo, a quien al parecer él le quería llevar el celular. Él dice que estaba jugando, que solo quería, fue para jugar, que hizo eso, de llevarle el celular. Pero de todas formas, él le entró a palo. José del Carmen Almonte. Eso ocurrió en el sector Villa Hortensia, en esta ciudad. Veamos.
tuve problemas con un muchacho anoche, estaba bebiendo y ahí caigo el celular, tú sabes. Yo lo que hago es yo relajando con él. Estaba en un pasado de romo y agarré y me fajó a palo. ¿Con el que tú andabas? Entonces, ¿dónde fue eso? Ahí en Villa Olímpica. ¿En la Villa Olímpica? ¿Qué tú eres de él? Nada. ¿Cómo se conocían ustedes hace tiempo? Yo trabajo con él y todo, en los solares de él. Y él me hizo esa vaina y no sé cómo. ¿Ustedes dos? Que no puede relajar con gente. Yo estaba relajando con él y era... Y vaya... ¿Por qué fue el relajo de ustedes? Que estaban borrachos, tú sabes, estaban cocinando también. Y yo agarré y me eché el celular y relajando, pues yo pensaba que... Entonces, él dice que tú te lo ibas a llevar el celular. No, pues yo no... Yo estaba bebiendo con él. ¿Y qué tipo de celular es? No sé, no. ¿No te acuerdas entonces? ¿Cómo se llama él? Él se llama Alejandro. Alejandro. Entonces, cuando él te vio que tú tenías el celular, ¿qué fue lo que hizo inmediatamente? No, yo lo mandé con otro muchacho y entonces cuando yo lo mandé, y volvió con un palo y me fue a palo. A palo, inmediatamente. Sin tener razón, porque me dijo, usted le devolvió lo suyo. Y yo no lo cogí tampoco, fue por estar relajando, me está bueno que me pase. Entonces, luego que te propinó o los golpes, ¿qué hizo él? No, y se fue de nuevo para su casa y me dejó a mí tirado ahí y llamó a la ambulancia. ¿Eso fue en la casa de él? No, fuera de ahí, de la otra, de donde yo vivo. Espero que yo saliera de la casa de donde yo vivo. Me fajó palo. ¿Tú vives en qué sector tú vives aquí en Macorís? Ahí abajo, en Villa Olímpica. Hay barrio nuevo que hay. Prácticamente no entiendo. Él decía que fue en la Villa Olímpica, me decía que fue por aquí, en los solares. Luego entonces hablamos, él me dice que fue en Villa Hortensia, según él, Y ya ustedes ven, por un supuesto relajo con un supuesto amigo a quien él le quitó el celular, estaban pasados de tragos ambos. El amigo entonces buscó un palo y ya ustedes se imaginan. Él tiene también, aparte del golpe que tiene en la cabeza, mírenlo ahí, tiene una fractura en una pierna, porque también le dio un palo o le entró a palo en una de sus piernas. Específicamente, mírenlo ahí, en su pierna derecha. ¡Oh Dios! La violencia imperando y más cuando las personas tienen algunos tragos, cuando se mezcla el alcohol, y llega ese momento de relajo que se acelera. Si fue en medio de un relajo, de verdad, no podemos, no se puede esto. Usted tiene que comedirse, que tener el control de sí mismo, y no excederse sobre todo. Ahí está, increíble. Miren, señores. Este hombre que veremos a continuación quedó vivo o está vivo de casualidad. Se trata del señor Pablo Cabrera Martínez. Pablo Cabrera Martínez es un vendedor, conocido vendedor de empanadas aquí en San Francisco de Macorís. Y don Pablo resultó herido por una bala perdida que penetró el zinc de su humilde vivienda, le impactó ahí en el ojo izquierdo, en el lateral del ojo izquierdo, y todavía está alojada la bala ahí en el cráneo. Bueno, en la parte ahí, no dentro, no penetró el cráneo, pero está fuera, ahí después del cuero cabelludo, dentro. Este hombre está vivo de casualidad, Mírenlo ahí. Él nos narra parte de lo acontecido. Escuchemos. Yo estaba acostado en mi cama, acostado, y una bala perdida vino y me impactó ahí. Cuando yo nadie me cuenta, yo pensaba que era algo, se había caído encima del techo. Y ese dolor, el sangrero, y me dice la mami, pero como una bala. Y después vimos el hoyo, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde fue eso, Pablo? En el barrio 24 de abril. ¿A qué hora alrededor fue eso? A las 12 de la noche. ¿Es frecuente esto, la balacera? ¿Qué pudo ser esto entonces? Sí, sí, después de eso, como a los 10 minutos, yo estaba ahí todavía, no habíamos sacado para acá, como a los 10 minutos. Entonces era una balacera acá para la Núñez, cuando hay un punto de este lado, un tiroteo fuerte. Pero con eso estoy diciendo que la bala mía fue del punto, porque si fue de por ahí, de esa vuelta, porque yeah. Cuando yo oí los tiroteos después ya yo estaba accidentado. No, eso que no, que la gente tenemos que tener más conciencia, por lo menos, para disparar una arma para arriba, porque todos saben que todo el que tiene una bala para arriba tiene que caer y encima de algo va a caer. Entonces la bala le entró por aquí por el ojo izquierdo y está alojada ¿dónde? Ahí atrás de la oreja. Ahí permanece mismo. Ahí. Sí, ahí por ahí está por arribita, ahí mismo. Ya no estaba, ya no entró adentro.
¿Qué le dicen los médicos? Que no, que yo, que de 100 uno nada más ve eso. No, no hay peligro, gracias a Dios. Que eso nada más se ve pocas veces. Eso ve esa bala y cae mínimo el peligro. Ay, me el ojo ni tan cerca el ojo ni a ver cuándo cogió ve. Miren, me informan que aquí en San Francisco de Macorís está ingresado en un centro clínico privado un señor que anoche resultó herido de 13 puñaladas por su sobrino. Su sobrino llegó, según alrededor de las 12:30 de la madrugada de hoy, comenzó desesperado a tocarle la puerta porque supuestamente lo iban a atracar. Cuando el tío le abrió la puerta a su sobrino, inmediatamente comenzó, le fue encima y le propinó 13 cuchilladas. Se encuentra en un centro clínico. Esto fue en Senoví anoche que ocurrió. En lo adelante le daremos seguimiento a esto para ver dónde se encuentra entonces la persona que resultó herida por su sobrino, repito, en Senoví anoche. Cuando, repito, su sobrino supuestamente llegó. Mírenlo ahí el señor. Gracias, Agenda 56. Vamos a escuchar lo que dice este hombre. Muchísimas gracias. Adelante. Con ella en la cama, bañándola y alimentándola. Ok. Bueno. Entonces ahí me le fui encima. Cuando él me dio un primero toca, me dio esa puñalada bajo la testilla. ¿Cuál es el nombre suyo, señor? Ramón Emilio Vidó Alto. ¿Qué edad tiene usted? 83 años voy a cumplir. Ok. Bueno, ahí está. Gracias, Agenda 56. El informe de este hombre que resultó herido anoche por su sobrino en Senoví. Gracias a Rosmelín Rodríguez desde la Ercilia Pepín por enviarnos una postal, a William Hernández, Amparito Betances por estar en sintonía y demás personas, pero ya se nos fue el tiempo. A todos y a todas, gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Esta que es y seguirá siendo la fuerza informativa sobre todo.